el diputado del Partido Humanista del distrito número 17 de la región del Maule, don Florcita Alarcón Rojas. Diputado Alarcón, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Muy amable ser anunciado por usted. Empezamos. Vivimos en una sociedad donde lo único que importa es que los ciudadanos se endeuden para vivir. Y esa es una estrategia del neoliberalismo. Los ciudadanos y el país. Que no tengan tiempo para desarrollar las actividades que llenen el alma. Solo deben trabajar para consumir. Y algo, ojalá, para que se eduquen los hijos. Si no les alcanza, pueden endeudarse de nuevo y volver a hacerlo hasta el fin de sus días. Nada regula el mercado. Tanto así que no hemos construido ninguna sociedad. Más bien hemos construido una cartera de clientes que tienen derechos solo en la medida que puedan pagarlos o endeudarse. Hemos normalizado que durante todas las tragedias que hemos sufrido, la especulación económica es la respuesta a la que se enfrentan las víctimas de que está toda especulación por el presidente. Por supuesto que estoy a favor de este proyecto de ley. Creo que es un avance necesario y urgente frente a la dictadura del dinero y de la codicia. Pero no olvidemos que debemos seguir a una sociedad. Sería lindo una sociedad que fuera rica en lo interno y pobre en lo material. No esperando inversiones de otros países extranjeros en industrializar en algo. No estoy de acuerdo en perseguir la riqueza como dé lugar, porque cuando se persigue la riqueza, existe la pobreza extrema. Entonces, hagamos algo, pero voy a votar en contra. Gracias. Muchas gracias, estimado diputado. En cuarto lugar,